Ba, egunon guztioi, egunon, mila esker etortzeagatik eta ongi etorri gaurko prentsaurrekora. Bueno, gaurkoan emakume ekintzailei buruz hitz egin behar dugu eta lehenik eta behin ongi etorri eman nahi diot Aspegiko presidentari Nerea Ibañez, ongi etorri. Egunon Ainhoa, egunon denoi. Bueno, nik uste dut emekin, Aldundiko emakume ekintzaileen programa honek 10 urte betetzen ditu. Eta batez ere gaurkoan azpimarratu nahi dugun ideia nagusia hauxe da. Gizon eta emakumeen arteko ekintzailetasunen tasa, gizon eta emakumeen ekintzailetasun arteko desberdintasunak beraka egin duela azken 10 urteotan. Eta honek bat egiten du Foru Aldundiak dituen helburu nagusiekin. Hain zuzen ere badakizue pertsonen arteko desberdintasunak gutxitzea dela gure helburua. Gipuzkoa izan dadin etorkizunean desberdintasun gutxiko lurraldea. Ekintzailetasuna bultzatzen dihardugu, proiektu berritzaileak sustatzen, ulertzen degulako horrela lortzen degula Gipuzkoa lehiakor bat egitea. Ekintzailetasuna bultzatzen degun heinean, ongizatea sortzen dugu eta lortzen dugu gure gizartean, eta horrek bermatzen du Gipuzkoa lehiakorra izatea. Batak bestearekin nijun behar du, zirkulo bat egiten du, eta hori da gure helburu nagusienetakoa. Emekin programa lankidetzan egiten dugu. Elkarlanen ari gera, Gipuzkoako Foru Aldundia, Aspegi, eta Laboral Kutxa entitatea. Eta Europako Gizarte Funtsak 150%-ean finanziatzen du proiektu hau. Emekinen bidez lortzen duguna, gure lurraldea eta gure enpresen beharren araberako politikak martxan jartzea lortzen dugu. Alde batetik, laguntza pertsonalizatu bat eskaintzen diegu emakumei, eta eraberean bere proiektuaren jarraipen oso bat egiten da. Harrera momentutik, informazio eskaintzea, formazioa, tutoretza, bideragarritasun plana bultzatzea, eta laguntzea, proiektua hasten denetik urte beteraino. Laguntza kompletua osoa esango genuke. Y si hacemos un repaso a los datos que tenemos en estos últimos 10 años, pues veremos que bueno, desde la puesta en marcha de Emekin, en aquel 2007, teníamos una diferencia del 6,4% en la tasa de actividad emprendedora entre hombres y mujeres. 6,4%. Esta distancia ha ido bajando año tras año y vemos que en el 2016 llegaba al 0,2. Por tanto, podemos decir que, bueno, pues que tenemos una mejoría considerable. Durante estos 10 años se han creado, gracias a Emekin, 849 empresas. Se han entrevistado a 1.775 mujeres. Han entrado en el programa 1.591 mujeres y se han realizado un total de 1.167 planes de viabilidad. Estamos hablando, como veis, de cifras pues, importantes. De las empresas creadas estos 10 últimos años, el 55,6% se dedican al sector servicios, el 35,5% al comercio y el casi el 9% a la hostelería. Y si miramos a los datos de las mujeres emprendedoras por comarcas en Gipuzkoa, veremos que bueno, las mujeres emprendedoras hay más en la zona de Donostialdea, un 38%, seguido por Goierri, un 12% y un 11% en Beterri. Los datos, como veis, demuestran una mejoría importante, considerable, pero bueno, consideramos que todavía tenemos mucho por hacer. Hemos definido unas actuaciones a corto que van a ser desarrollar nuevos instrumentos y oportunidades de financiación para estos proyectos, buscar nuevas medidas para mejorar la viabilidad de los proyectos y poner en marcha procesos de homologación de consultores que aumenten tanto la especialización de estos consultores como la presencia de estos en lo que es el territorio de Gipuzkoa. Sin olvidar, y es una labor que desde Aspegi se está impulsando mucho, todo lo que es la sensibilización del emprendizaje, el emprendimiento de la mujer en Gipuzkoa. Eta bueno, nire aldetik bukatzeko bi ekintza motzean, ez? Elkarlanean jarraituko degula, hau elkarlanean egiteko lan bada, ikusi ditugu oso frutu onak lortu direla, eta bueno, emekinen 10. Urte urren hau dela eta bi ekintza berezi antolatu ditugu. Alde batetik emekinen web horria berrituko dugu, eta bestetik udazkenean jardunaldi berezi bat antolatuko dugu.
eragile desberdin batzukin, batez ere, ba, bueno, ekintzailetasunaren balioak gizartaratzeko, eta emakume ekintzaileen esperientzi desberdinak, esperientzi bueno, bereziak ere ba, plazaratuz eta nik uste dut sozializatuz, ez? Eta bukatzeko eskerrak. Eskerrak eman nahi diot Aspegiri, eskerrak eman nahi diet Nereari, Adrianari, Maite, Lourdes, Julia, bueno, hainbeste eta hainbeste pertsonei, badakitelako ba, bueno, programa hau aurrera ateratzen egin duten lan handia dela. Programa berri bat zan, emakumeak orain dela 10 urte ba, ez daukaten orain daukagun lekua, eta nik uste dut esfuerzo hori ba, bueno, balioan jarri behar dela eta eskertu egin behar dela. Beraz, muchísimas gracias. Ya sabemos, hemos hablado mucho de todo el esfuerzo que os ha supuesto todo este trabajo. Y sin más, con este agradecimiento, pues le cedo la palabra a Nerea. Sondo. Muy bien, pues por parte de Aspegi, comentaros algunas cuestiones en relación a la valoración que hacemos del programa. Consideramos EMEKIN un programa referente y, bueno, como dice Ainhoa, este año sale la 10ª generación. Y por comentar un dato, en este primer trimestre del año han salido 41 nuevas mujeres emprendedoras, que son ya parte de esta 10ª generación. En los últimos años, el programa EMEKIN está atendiendo una media de 250-260 mujeres al año de manera sostenible. Mujeres trabajadoras, con capacidad, con experiencia, que desarrollan sus trayectorias profesionales en términos de desigualdad. EMEKIN es un programa con perspectiva de género y integra dentro del mismo esa atención particular a esta condición de mujer, porque la apoya a afrontar ese camino. Entendemos EMEKIN como un programa con un enfoque integral, porque además de contribuir desde la manera más tradicional a la creación de una empresa, ayudándoles a montar un proyecto de negocio, vinculamos siempre esto a un proyecto de vida. Y esto es realmente lo que hace el programa EMEKIN un programa importante y de valor, porque aporta no solo en términos de economía y de rentabilidad, sino que aporta en términos de beneficio social. EMEKIN concibe a la mujer en todas sus facetas y la apoya también en esas propias barreras internas que se encuentra a la hora de animarse a una aventura como esta. El programa Mujer Emprendedora es la gran bondad de este programa es precisamente esto, atender a la mujer en toda su globalidad. Bueno, como desafíos dentro de a la hora de impulsar este emprendimiento de mujeres, comentaros que en términos generales el emprendimiento siempre ha sido una clave importante para el crecimiento económico y bueno, muchos países, es por esto que muchos países han impulsado fuertes políticas para promover que las empresas creen sus propios negocios. Pero bueno, en el último informe GEM sobre emprendimiento femenino, el del 2017, se indica que la brecha entre mujeres y hombres está disminuyendo, aunque continúa. Y hay aquí un dato curioso que muestra que en países con economías innovadoras, donde el nivel de educación es más elevado, situación de la comunidad autónoma del País Vasco, las mujeres emprenden por oportunidad casi en un 80%. Y la tasa de actividad emprendedora femenina va desde el 3% en países como Alemania, Italia y Francia al 37% de Senegal. Y aquí la cuestión es que a medida que aumenta el nivel de desarrollo, el número de negocios establecidos por mujeres disminuye, y esto es preocupante, porque estamos convencidas que invertir en mujeres emprendedoras en zonas desarrolladas es importante, y eso que en ocasiones parece que puede ser cuestionado incluso, ¿no? Pero invertir en mujeres emprendedoras en países desarrollados es un negocio rentable, además de aportar importantes beneficios para la vida y para la sociedad. En primer lugar, porque más de la mitad de la población somos mujeres y hay un gran nicho ahí. Y todas aquellas que desean emprender, cogiendo datos globales, pues en muy pocas ocasiones obtienen ayudas y financiación. Y aquí tenemos la suerte de tener un programa como EMEKIN que está apoyando a las mujeres a llevar a cabo
este proyecto, ¿no? Que es un proyecto de vida y un proyecto profesional. Cuando una mujer logra emprender, obtiene mayores ingresos y está demostrado que su entorno mejora, actúa como un motor social y económico. Le llaman el círculo de influencia de una mujer, ¿no? Mujer, familia y comunidad. Además, hay otra cuestión, que cuando las mujeres alcanzan independencia económica, una de esas obsesiones que tenemos en Aspegui, ¿no? que creemos que es una de las vías para lograr la libertad, tienden a gastar más en ámbitos como la educación, la alimentación, la salud y la calidad de vida familiar. Esto, a su vez, pues, implica, lógicamente, que la escolarización aumente y esto tiene una relación directa con la eliminación de pobreza. Con lo cual, invertir en mujeres emprendedoras no solo es rentable económicamente, y vuelvo a insistir, sino que también reporta beneficios como la ruptura de ese círculo de pobreza, una mayor trayectoria de escolarización, dignificación y empoderamiento de la mujer o la generación de riqueza en países en estado de desarrollo. Algunas cuestiones que contextualizan esa necesidad de seguir impulsando el emprendizaje de las mujeres, bueno, se recogen en el informe GEM 2018, es fortalecer políticas de sensibilización y concienciación de valores emprendedores, avanzar en el desarrollo de una actividad emprendedora más productiva e inclusiva, y siempre, siempre directamente relacionada a contribuir con un mayor nivel de bienestar en la sociedad vasca, insistir en la mejora y dignificación de la visión social del valor de emprender a través de los medios de comunicación. Es importante que quitemos de nuestras cabezas esa idea de la persona autónoma precaria o esa idea del emprendedor que esclaviza a sus trabajadores y trabajadoras. O sea, esto lo tenemos que superar ya y más en estos tiempos. Y facilitar también la transición generacional como resultado de la jubilación de personas empresarias y también el traspaso y la continuidad de los negocios. Y, en último lugar, continuar apostando por la mejora de herramientas para la transferencia de I+D en las universidades y centros tecnológicos, que se orienten sobre todo a la creación de startups y también, unido todo esto, a la evaluación de esas ayudas públicas, haciendo un seguimiento de cómo está rindiendo o cómo está retornando eso, ¿no? Y, bueno, otro de los puntos que queríamos comentaros y compartir son los beneficios que identificamos en el programa Emekin. Desde Aspegui entendemos que no estamos llegando a todo el potencial emprendedor de las mujeres de Guipúzcoa. Por eso consideramos clave que dentro de este propósito de inclusividad sigamos favoreciendo y apoyando la creación de empresas por parte de las mujeres. Entendiendo que esto no es solo un objetivo de justicia, sino que reporta un beneficio claro al territorio. Luego, otro de los aspectos importantes también es dar a conocer esos apoyos existentes, que los hay, que tenemos la fortuna de tenerlos en nuestro entorno y los tenemos que visibilizar y dar a conocer, porque muchas mujeres no saben que están ahí. Y que esto abre para muchas mujeres un marco de oportunidades y de posibilidades laborales, buscando modelos quizás más ajustados a sus necesidades. Y finalmente formar en esos valores necesarios para emprender, ¿no? Dando herramientas para sobrellevar ese proceso de incertidumbre que es real a la hora de crear una empresa, ¿no? Y finalmente también impactar en ese positivizar imagen de la persona emprendedora, como hemos dicho antes, ¿no? Y respecto a esas mejoras realizadas en los últimos años, pues aquí únicamente comentaros, y ya Ainhoa ha trasladado antes algunas ideas, pues que Emekin no es un itinerario igual para todas las mujeres, que se personaliza en función de la realidad y del proyecto de cada una de las emprendedoras, y que, bueno, periódicamente es un programa vivo, completamente abierto, que periódicamente lleva a cabo reflexiones sobre su dinámica y sobre su actividad. Y hoy por hoy estamos en un hito importante, en un momento de cambio y de mejora, con cambios y mejoras que van a ser visibles, pues, próximamente. Eskerrik asko. Nerea, galderaren bat baldin badaukazue. Datuak aipatu dituzu, erderaz nahiko nuke euskeraz ere esatea, martxan jarri zenetik,
Bueno, alde batetik daukagu orain dela 10 urteko datua, eta datu hori da gizon eta emakume ekintzaileen tasaren arteko desberdintasunak, 2007an 6,4%-ean zegoen eta gaur egun jetxi eginda eta gaur egun diferentzia desberdintasuna 2%-an dauko, 0,2%-an dago. Eta beste alde batetik errepasua eginez esan dezakegu 10 urte hauetan 849 enpresa sortu direla, 1.775 emakume elkarrizketatu dira, 1.580 emakume sartu dira programan, eta 1.167 bideragarritasun plana egin dira. Enpresa horietatik, 849 enpresa horietatik, 10 urte hauetan, 146 zerbitzu sektorean dihardute lanean, 136 komertzioan eta 109 osteleritzan. Eta Gipuzkoako eskualdeak edo errebisatzen baldin baditugu, ikusiko dugu, Donostialdean daudela emakume ekintzaile gehien, Goierrin 112, barkatu Donostian 118, Goierrin 112 eta Beterrin 111. Bueno, pues en este caso concreto tenemos un porcentaje de supervivencia de las empresas realmente alto. Podemos decir que tras los 3 primeros años desde la creación de la empresa, un 80% de los negocios sobreviven. Y esto es uno de los datos de impacto fuertes relacionados con el programa Emekin, que no suelen ser muy habituales en otros programas. Sí, eso es. 1,4 por persona. Por cada proyecto. Ba, nik uste dut oraindik ere bultzatu beharreko gai badela. Datuak garrantzitsua dira, esan digun bezala, eta Nereak ere aipatu du, nik uste dut sensibilizazioa indartu egin behar dela, oraindik ere. Azkenen Nereak aipatu du eta nik uste dut indarra hor jarri dula, ez? Emakumentzako agian da bizitza proiektu bat. Bere proiektua martxan jartzen duenean, bateratu egiten du bere bizitza proiektuarekin, ez? Gizonezkoetan oraindik badakigu, erresagoa dela, beste lan bat egitea, edo ekiten duenean ere, gizon ekintzaileak ekiten duenean ere, konziliazioa dela, beste baldintza direla eta emakumei zaila goite zaiela ekintzaile izatea eta jarraitzea, ez? Beraz, guk konsideratu dugu balorazio bat eginda eta oraindik ere 10 urte pasa ondorenen balorazioa oso positiboa da, baina oraindik ere lagundu eta bultzatu egin behar dela. A ver, se ha hecho una valoración después de los 10 años del programa y consideramos que todavía tenemos que seguir impulsando y apoyando el programa Emekin, porque se ha reforzado la idea de que cuando las mujeres emprenden también un proyecto de vida, ¿no? Hay que compatibilizar el proyecto de vida con el proyecto empresarial y eso consideramos que en el caso de los hombres pues hoy en día resulta más fácil. Ojalá dentro de unos años no tengamos que tener un programa especial para emprender en femenino, pero consideramos que la ayuda y el apoyo que este programa está dando es fundamental todavía. Uh-huh. Y desde... Sí, 1,4 por cada proyecto, por cada empresa constituida. Entiendo que es autoempleo, básicamente lo que se crea. Eso es. Eso es. Autoempleo o empresas con pocas personas empleadas. Pero hay algunas de más de 10.
Sí. ¿Y el perfil de emprendedora cuál es? ¿Es universitario? ¿Es persona que está trabajando? Es, ¿Y sale de su empresa para algo importante? eso es. Es un perfil de personas muy formadas y a mí me suele gustar comentar algo que Adriana suele compartir muchas veces, ¿no? Que es una persona formada que ya ha estado trabajando de eso en lo que pone su negocio y hay alguna de estas personas que muchas veces dice, yo no estoy montando una startup ni estoy creando una nueva empresa, yo me estoy poniendo por libre, ¿no? Ese ejercicio de libertad que una persona hace cuando se monta un negocio porque es el que realmente piensa que va a encajar con su vida, ¿no? Por eso les hacemos ser muy conscientes de que no puede fagocitar ni uno el otro ni el otro el uno, ¿no? Que si esto lo has hecho para encontrar una forma de vida, que no llegue un momento en el que digas, bueno, me voy a quedar este mes sin cobrar porque tengo que a veces pasa, ¿no? No, 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 no. Esto es un proyecto de, o sea, tu sueldo y tu vida también es importante, ¿no? No, no tenéis que olvidar que hoy estamos hablando del programa Emekin, ¿eh? Tenemos otros programas de emprendimiento, ¿eh? Para empresas de base tecnológica, innovadoras, en el que también tenemos un alto porcentaje de mujeres emprendedoras, Eso es. ¿eh? Digamos que los planes de sensibilización, el apoyo que podemos dar en esos programas, digamos, puede ser más especializado, porque son ámbitos más avanzados de, pues, ya sabéis, de proyectos que provienen de centros tecnológicos, de universidades. Pero que por su configuración, por su, digamos que por el ámbito en el que están trabajando de industria avanzada, de biociencias, en el ámbito de energía, etcétera, etcétera, los procesos de maduración pueden ser más largos y ahí hay otro tipo de ayudas, ¿eh? Pero siempre estamos hablando de emprender en femenino, vía programa Emekin, vía programa Checking Tech, vía programa de empresas de base tecnológica. No sé si tenemos, María, ¿tenemos el dato? Sí, algún dato Yo creo que tenemos. era medio millón En cercano. total se han invertido, esto es, Está en la en la nota, nota, se han ¿no? invertido 3.392.288,25 € desde la puesta en marcha del proyecto. Eso es, al 50% Fondo Social Europeo, ¿eh? Aldundiak jartzen du dirua eta gero Europatik, fondo sozialetik, finantziatzen da 150%. Zalantza gehiago, duda gehiago? Bale, ba. Bueno, ba, mila esker tortzeagatik eta hurrengora arte. Agur.